Hoy da comienzo la Feria del Libro en San Pedro Alcántara. Nos atiende Javier, el teniente alcalde de aquí, de esta bonita ciudad. Javier, ya empieza la Feria del Libro. Bueno, ¿a qué fomentar la lectura? Sí, pues volvemos otra vez. Uno de los eventos del verano es como la feria como esta Feria del Libro, que en principio participan tres librerías de nuestra ciudad, es decir, Delta, Nobel, la librería Caracuel. Y decir que, bueno, que para nosotros es importante el fomento de la cultura. Desde aquí quiero agradecer el magnífico trabajo que realiza nuestro director general de Cultura, José Antonio Bueno Durán. Y la verdad que se ha hecho una programación variada, donde hoy precisamente con Pablo Villanueva tenemos la, podemos decir, la presentación de la feria y la presentación de su libro. Vamos a contar también con Pepe Bernal, es decir, que va a decir un libro sobre la historia de Marbella. También estamos hablando de Roberto Batista y una serie de actos que yo creo que lo que queremos es también es que, aparte de fomentar la lectura, que es lo más importante, pues el hecho también ayudar a la librería de nuestra ciudad, en este caso de San Pedro Alcántara, pues también aumenten sus cifras de venta. Yo creo que cuando se hablan de ferias del libro, yo creo que está bien, porque vemos a niños pequeños, vemos a familias, y en este mundo digital en el que vivimos, creo que es muy interesante que sigamos fomentando y potenciando de las administraciones públicas, en este caso de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, el hecho del fomento de la lectura y el amor por los libros. Y en este caso, yo, como soy un apasionado de los libros, pues yo estoy encantado de poder estar aquí, de poder estar en la presentación de la feria por Pablo Villanueva y sobre todo acompañar a todos los amantes de los libros y de la lectura de San Pedro Alcántara. ¿Vamos a recordar de qué día hasta qué día y sí, con qué horario estará? Bueno, pues estará abierto durante todo el día. Estamos hablando desde el 6, hoy 6... martes, hasta el día 12... y bueno, en principio una semana, y para nosotros es importante, bueno, pues que lógicamente estamos hablando de una semana sola, pero yo creo que en la avenida Marqués del Duero, en la calle principal de San Pedro Alcántara, y por lo tanto con mucho tránsito de personas, tanto de los que viven en San Pedro como de los que nos visitan y los que tienen segunda residencia, y por lo tanto ellos normalmente tienen su establecimiento abierto los 365 días del año, pero una oportunidad de poder contemplar, disfrutar, deleitarnos con estos libros y, sobre todo, y lo más importante, comprar algún ejemplar. ¿Alguno que ya la hayas echado? Todavía sí, tengo algunos en mente, pero claro, me gusta hojear, porque yo me gusta, sobre todo más que el libro digital, me gusta el libro en papel y ver también las ediciones. En este caso, bueno, pues vamos a disfrutar un poquito. Precisamente hemos venido un ratito antes para poder disfrutar de ello. Gracias, gracias a vosotros. Adiós. Bueno, hablamos ahora con el responsable de Fomento de la Cultura aquí en San Pedro, José Antonio. Bueno, que tenemos ya aquí la Feria del Libro, va a estar varios días, y cuénteme cómo ha sido esa actividad. Bueno, la Feria del Libro, que es un clásico en lo que es nuestra programación de verano. Este año, bueno, pues tenemos tres stands de las tres librerías sanpedreñas. Ellos mismos han decidido también un poco la fecha, ¿no?, que otros años pues más o menos se imponía, se intentaba juntar un poco con la de Marbella, querían una feria más corta. Y así se ha hecho, pues dura una semana. Y es una semana también cargada de actividades. Presentamos cuatro libros de cuatro autores, bueno, tres autores sanpedreños y uno de una temática, bueno, dos autores sanpedreños, porque viene también Pepe Bernal, que tiene ese libro de historia sobre la guerra de independencia en Marbella. Viene la hija de, bueno, la nieta del que fue dictador en Cuba. Porque su padre escribió un libro, una biografía. Ellos pasaron muchos años después del exilio en San Pedro Alcántara, y un par de autores locales, ¿no? Y un taller también, como hacemos todos los años, un taller de manualidades. Entonces, bueno, es una feria donde se ha pretendido concentrar todo en esa semana, y yo creo que, bueno, va a responder el público de San Pedro, como siempre ha respondido, y los visitantes también, ¿no?, que de eso se trata, que la librería es un sector muy importante cultural, y hay que cuidarlo, y hay que mimarlo, y en eso estamos. Vamos a intentar de que Pablo Villanueva nos hable de nuestra Marbella, que sí, correcto. Pablo, que lleva muchos años viviendo con nosotros, primero en Marbella y ahora es vecino de San Pedro, y es un dibujante de primera. Se ha soltado el pelo ya a una edad, bueno, tiene 54 años, si yo no me equivoco, y está con una colección que es tremenda, ¿no? Es una manera distinta de ver, en este caso, Marbella. Yo he visto el libro y es fantástico como te dibuja calle a calle y barrio a barrio Marbella, y tienen proyecto, bueno, va a venir también con un libro que ya está editado, que es Nuestro Puerto Banús, que cuando hablamos todavía no estaba editado, pero ya lo trae también, lo va a traer,
y tiene otra serie de proyectos como Mijas, Ogen, y además, bueno, él es un ilustrador que ya lleva casi una decena de libros a sus espaldas. Y bueno, yo creo que era interesante traerlo también a esta feria, aprovechar su presentación también como pregonero, porque bueno, es una persona amante de los libros y encantado de tenerlo, y seguro que nos va a dar un magnífico pregón. Bueno, muchas novedades, muchas gracias. Bueno, en esta feria del libro de San Pedro ya vemos gente joven interesándose por la lectura y nos encanta, ¿no? Libros que muchas veces marcan la vida y otros, bueno, pues que también nos dirigen, ¿no?, hacia lo que queremos. Y vamos a preguntarle a esta chica si se han interesado por algún libro, os he visto aquí interesada. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, bien, pues estábamos diciendo que nos hemos leído un libro en físico, una saga de libros, y lo están sacando ahora en... ¿En película? No, o sea, al revés, no lo hemos leído por móvil y lo han sacado ahora en físico. ¿Y cuál es? ¿Nos puede decir a ver? ¿Y lo recomendarías? La Estibia de Eva Muñoz. ¿Y lo recomendarías? Sí. ¿Sí? ¿Es un libro que te marca? ¿Qué, cómo lo consideráis este libro? Un poquito duro, porque hay escenas un poco duras, pero es un amor muy bonito. La pena, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿Estás interesado en alguno también? Sí, el mismo, que me lo recomendó una amiga mía y estoy para leérmelo ahora en físico también. ¿Soléis leer mucho en verano ahí en la playita, en la piscina, un poquito de lectura? Viene bien, ¿no? En verano no tanto. En invierno, en sí. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, ¿eh? Nada. O sea que... Bueno, ya vemos que esto acaba de empezar la Feria del Libro y realmente vemos que muchas personas aquí de San Pedro apuestan también por la cultura, por leer, incluso vienen con su familia, con sus hijos, para fomentarlas también a que lean. Vamos a hablar con esta señora. Buenas tardes, señora. ¿Qué le recomendaría a los niños que lean? Libros, cualquiera, con tal de leer cualquier cosa. Cualquier cosa. Muchas gracias. Vamos a hablar con Inmaculada, que ella es una especialista en hacer feria y me encanta cuando me dice, es que me encanta fomentar la lectura en los chicos jóvenes, que esa es la base, ¿no? Cuando tienen una buena base, luego ya va todo sobre la marcha, ¿verdad? Es así, ¿no? Cuéntame tu pues, ¿cuántos años? Bueno, pues así es, pues bueno, pues un año más en San Pedro de Alcántara y bueno, pues esperando que los sanpedreños acudan a la cita como siempre y fomentar la lectura, que es lo que intentamos hacer, fomentar la lectura en verano. Me encanta que tenga aquí una parte que son los clásicos, y además lo tienes anotado ahí, porque los clásicos que siempre se menciona, parece que si no te has leído un clásico, como que no has leído nada, y es así, ¿no? Y ahí lo tienes además en un formato que es muy bonito. Pues sí, los clásicos es una esencia de la literatura donde, vamos, prácticamente... pues todo el mundo se ha leído en el instituto, en EGB, hemos empezado por ahí, ¿no? Y nada, pues también novelas, un poco de novela, un poco de todo, pero bueno, realmente lo que más tengo que te comentaba es un poco infantil-juvenil. Bueno, ¿alguno que recomendaría especialmente? Bueno, pues en infantil-juvenil tenemos pues la colección del Club de los Sabuesos, que ha sido todo un éxito, que se lleva vendiendo hace tiempo, y otra colección que ha salido nueva, que es esta. A ver, vamos a verla, que estamos también interesados. Bueno, pues acércate porque te pilla un poco lejos. Vamos a verla y se trata de leer cada uno lo que le guste. Del tiempo y es una colección que ha salido nueva, que se espera que tenga mucho éxito, tanto como esta del Club de los Sabuesos. Así que deciros eso y esperar que todos los sanpedreños vengan a visitarnos. Muchas gracias por atendernos y que sea una buena feria del libro, que eso será una buena noticia de que aquí fomentamos la cultura y leemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Venga, un placer. Hablamos con Pablo Villanueva, que está muy arraigado también a San Pedro y a Marbella, también y a Puerto Banús, que hoy nos trae novedades, nos trae una sorpresa también que va a presentar. Y bueno, aquí que nos va a decir de nuestra Marbella, que todos queremos. Bueno, me han dicho que impacta tus dibujos, que eres un genio. Me han hablado maravilla, que yo todavía no he abierto el libro, no lo tenía, ni lo había visto, ni fuera. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. Aquí muy contento y muy ilusionado con este proyecto, que en realidad no es un libro, sino que es una colección de dibujos sobre ciudades, que se llama Nuestras ciudades siglo XXI. ¿Cómo se desarrolla este trabajo? Bueno, empezó la idea de la mano de Carlos Blanco, que es un especialista en planos turísticos, postales y todo este tema, y la idea surgió haciendo unos planos de monumentos de ciudades, con el estilo clásico que me caracteriza, y al final, pues con todo ese material, pues se ve que nos quedamos como con ganas de mostrar no solamente el plano, que era
una cosita muy pequeña, sino en detalle todo el material que teníamos, pues dio para libros. Entonces lo hemos conseguido meter de momento en volúmenes, que de momento han salido dos. ¿Realmente qué quieres transmitir con tus dibujos? Pues sobre todo alegría y una visión diferente de Marbella, de la óptica de un urban sketcher, que es un dibujante de ciudades, que está últimamente muy en boga, y muralistas y este tipo de arte urbano que actualmente está también muy de moda. Y aparte, pues ofrecer una oportunidad a los que no son muy hábiles para leer o no tienen mucho tiempo de leer, pues que pueden mirar dibujos y de paso conozcan la ciudad de Marbella, y sobre todo los visitantes, que se puedan llevar un buen recuerdo, porque la verdad que como recuerdo de Marbella es... Sí, aquí está, exactamente. Esto se trata de la ciudad de Marbella desmembrada totalmente, y en cada página pues el boceto del dibujo en cuestión, la posición de la manzana, y vamos pues añadiendo calles y añadiendo la avenida, la Ricardo Soriano, pues con un pequeño prólogo para al final configurar lo que viene siendo la parte de Marbella centro playa, con la playa y pues lo que es la Alameda, el Hotel Lima, toda la parte de Miguel Cano, o sea, los rincones prácticamente que más visita la gente cuando viene a Marbella, que son el casco antiguo y la parte de centro playa, Avenida del Mar, y luego Puerto Banús, porque eso es ineludible. Ir a Puerto Banús es una obligación para todo visitante. Fíjate que ahora que me estaban comentando que todavía no estaba y justamente ha salido recientito, o sea, está calentito todavía. Calentito, que acaba está de quemando. Salir, ¿no? Efectivamente, hoy iba a presentar realmente Marbella nada más, pero como la colección yo ya la tenía ya en mente, la colección siglo XXI, que es la de las ciudades dibujadas, pues me puse con Manu, digo, bueno, pues si llego para la presentación de poder ofrecer los dos libros, pues fenomenal, porque además en este libro incluyo un pequeño homenaje a amigos que fallecieron, entre los cuales está Pablo Moro, que fue concejal del ayuntamiento, que era un gran amigo, y bueno, me inspiré en una de las páginas para ofrecer un pequeño homenaje, y en su memoria, pues quiero ofrecer también el libro de Banús, que es siempre en tono muy jocoso y muy, muy, muy alegre. Es un tono bastante en consonancia con los que vivimos la época de los 90 y los 2000 en Banús, recién llegados del norte y de la gente que venía de fuera. La historia de Marbella dibujada, qué bonito, Pablo, es precioso. Bueno, hoy vas a dar tú el pregón, ¿no? Efectivamente, me han... ¿Y qué te vas a basar en tu pregón? Bueno, mi pregón lo quiero enfocar directamente desde mi experiencia con el entorno cultural de San Pedro, en clave de humor. Quiero decir, toda una serie de fracasos y desencuentros en mi vida artística con los eventos que se han sucedido en San Pedro de Alcántara y fuera de San Pedro de Alcántara, y en clave de humor ofrecer también las claves para inaugurar esta feria del libro, que pretendo que cambien ciertas cosas en lo que se refiere a la compra de libros y a la lectura de libros sin letras como estos, que son mucho más fáciles para la gente que no tiene tiempo de leer. Seguro que cada uno le va a poner también su texto a cada dibujo. Seguro, es mucho más fácil porque al final son libros de consulta, ojeado, que son muy, muy gratos de ver, no cuestan ningún trabajo, porque yo entiendo que mucha gente no tiene tiempo de dedicar horas al día a leer un libro, pero un libro de tu ciudad, cuando lo has visitado o de si vives aquí, es muy grato también como regalo, pues ofrecer una cosita de este tipo, porque es una cosa muy elegante, muy dinámica, y a veces te quedas mirando algún dibujo y te pierdes mirando que realmente existe cada rincón. No es que me los invente yo he dibujado todo lo que... Claro, este es el conjunto del puerto en sí mismo, con cada pieza ensamblada como si fuera un gran puzzle. El puerto en sí, luego vienen las zonas comerciales de alrededor. Pablo, ¿dónde está el libro de las personas que quieran comprarlo, que estén interesadas? ¿Está ya en librería? No, todavía no. Voy a facilitar una dirección de email, que es nuestras ciudades siglo XXI en romanos, @gmail.com, por si quieren hacer pedidos, porque de momento todavía la distribución no ha empezado a funcionar, porque prácticamente los he sacado hace nada. Lo que he vendido ha sido por internet, por el boca a boca, que me los han quitado de las manos. Yo no sé si el cuarto pedido ya, porque es que ya es una cosa como dame que tengo que regalar, dame que... Y todavía no están en librerías, pero a través de la dirección de correo nuestras ciudades siglo XXI, 21 en romanos, @gmail.com, se pueden hacer los pedidos correspondientes y con una oferta interesante.
Muchas felicidades. Muchas y gracias. Bueno, y que te animes a escribir ya de cada rinconcito, ¿no? Para San Pedro, te falta todavía entonces esta colección. Marbella, hecho Banús, pues ya toca San Pedro. Ya sin ninguna duda la siguiente será San Pedro. Muchas gracias. Se lo debo. Gracias. Gracias.